Bienvenidos al Festival Alumbranzas, primer festival de músicas tradicionales y populares en la voz de mujeres e identidades disidentes. Bienvenidos a su tercera conversación sobre las funciones de la música, de la serie Escarbando la Música. El primer festival de músicas tradicionales y populares en la voz de mujeres e identidades disidentes se abre este 2022 como un espacio para las voces, aportes y saberes de mujeres e identidades disidentes dentro de la construcción de nuestras músicas, sus prácticas y la necesidad constante de reconfigurarlas en un diálogo inclusivo, en una lucha por una cultura más igualitaria y equitativa, queriendo empoderar, inspirar y dar espacio a otros relatos diferentes a los masculinos. Entre las diferentes actividades que realizamos, traemos a ustedes aquí el espacio de conversatorios, charlas, conversas, donde en el encuentro con las ausencias de estas voces, promovemos el cuidado, estudio, difusión y fortalecimiento de la diversidad identitaria y musical dentro de estos universos sonoros, además de amplificar sus relatos a la comunidad internauta musical, académica o curiosa de las músicas populares y tradicionales latinoamericanas. Escarbando la Música es un ciclo de conversatorios que se ubica desde la comprensión de las músicas tradicionales y populares como lenguajes vivos, diversos, complejos, invaluables y en constante transformación. Por eso resalta las experiencias de resistencias como base fundamental para la construcción de rutas para el acceso y oportunidades de participación igualitaria. El sonido, en su conjunción con la comunidad y con el territorio, crean identidad cultural en un espacio lleno de relatos diversos, sociedades, procesos y contextos que hacen de estos universos únicas experiencias vitales. Soy Lucía Ibáñez de la Corporación Cultural Sonidos Enraizados, colaboradora del Festival Alumbranzas para esta franja de conversas Escarbando las Músicas, y les hablo desde Bogotá, Colombia. Tenemos tres sesiones que nos permitirán abordar diferentes ámbitos del desarrollo de las experiencias vitales de las personas dentro de las músicas tradicionales y populares latinoamericanas, como la enseñanza, la investigación, la composición, la instrumentación, la lutería y la producción musical y gestión cultural. La primera, Escarbando la Música, técnicas, historias, sonoridades y nuevas tendencias, donde ahondaremos sobre la práctica como tal, los discursos en las estéticas y la transmisión y producción de conocimiento. También está Escarbando la Música, producción musical, donde ahondamos sobre la industria, la música y sus escenarios. Y Escarbando la Música y sus funciones, que nos convoca hoy, donde tendremos el enfoque sobre cultura, política y sociedad. Voy a presentar a nuestros conversantes del día de hoy. Tenemos a la Bruja de Texcoco, originaria de la Ciudad de México. La Bruja de Texcoco es músico por convicción desde hace 20 años, amante de la transfeminidad y la tradición mexicana. La Bruja de Texcoco es un proyecto musical y de performance que nace al rechazar la masculinidad en la música mexicana. Ella se apropia de estas expresiones artísticas en la música tradicional y las lleva a desarrollarse en situaciones extravagantes, llenas de feminidad, huipiles y lentejuelas. Tenemos a Edith Ramos Guerra, de la Ayaviri, Puno, Perú, cantante de música tradicional quechua aymara y ejecutante de chillador. Laboró en la Catedral de Cusco con repertorio quechua religioso y música barroca. Estudió canto en el Cusco y el Conservatorio de Lima. Por ello, difunde también repertorio académico peruano. Actualmente se desempeña como maestra de canto tradicional y de canto académico también. Contamos también con la maestra Nidia Góngora. ¿Cómo se le conoce? Es la cantora con mayor reconocimiento del Pacífico colombiano, ganadora del premio Shock y nominada al Grammy Latino
como Mejor Disco Folclor en 2019 con Canalón de Tindiquí, su agrupación. Nidia es licenciada en educación preescolar, sabedora e investigadora de la música tradicional del Pacífico Sur. A lo largo de sus más de 22 años de experiencia como compositora e intérprete, la maestra Nidia ha logrado tener puentes entre la música tradicional de su natal Tindiquí, Cauca, y otros géneros de músicas del mundo, siendo la artista principal en el proyecto Quantic y la creadora del proyecto Fundación Escuela Canalón, desde donde impulsa varios procesos socioculturales de alto impacto nacional e internacional. Finalmente, voy a presentar a Lorena Ardito, quien además hoy va a ser moderadora, participante y moderadora de nuestra conversación. Es Lorena Ardito Aldana, música comparsera, socióloga y maestra en estudios latinoamericanos. Ha desarrollado estudios sobre música popular y sociedad, fiestas populares y carnavales en América Latina, e investigaciones académicas y comunitarias sobre afrodescendencia, interculturalidad, derechos colectivos, educación popular, feminismos y territorio. Es docente en la UAHC, hace parte de la Escuela de Artes Comunitarias y Carnavaleras La Remolino, de la organización La Puebla Insurgente y doctorante del SECLA de la Universidad de Chile. Es parte de los proyectos colectivos Tiesos, pero Cumbancheros, Curiche y Alicia Camacho Garcés. Como pueden ver, estamos hoy rodeadas de hermosas estrellas de las músicas que no solamente son para poner en escena, sino también de las músicas que nos ponen a pensar, que nos cuestionan, que ponen a pensar a colectividades, a la sociedad, y eso es lo que queremos escarbar hoy junto a ustedes. Lorena actuará hoy como moderadora, más bien como elicitadora de la palabra, poniendo su experiencia personal como relato que trae a la mesa preguntas importantes sobre la vida en colectividad o en comunidad animada por la música, por su práctica colectiva. Entonces, con esto los dejo, Lorena y demás compañeras, Bruja, Nidia, Edith, un abrazo para todas, muy buena conversa, sabemos que va a ser absolutamente deliciosa y acá seguimos. Gracias, Lucía, por esas presentaciones tan estimulantes e inspiradoras. Un honor para mí estar en esta mesa virtual de conversación con tremendas mujeres, con tremendas voces también de nuestra América que pulsan por construirnos distintos, por mirarnos distintos. Creo que esta es una oportunidad especial también para reflexionar en torno al papel de la música en nuestras vidas, en nuestros territorios y en nuestras comunidades, ¿no? Cuando hemos visto convulsiones sociales acompañadas de repertorios, de música, de sonidos, de colores, movilizaciones que se cantan, que suenan. Me gustaría partir en ese sentido contando que, bueno, yo hablo desde el Valle del Mapocho, desde Chile, desde Santiago de Chile. Es un lugar que hoy día está pulsando por construir un destino distinto, por torcerle la mano a esta potencia del neoliberalismo que nos aplasta a todos. Y me gustaría invitarles también a entender el momento desde el cual cada quien está hablando en esta conversación. Entonces les voy a dar un espacio para que ustedes mismas puedan presentarse desde el lugar que sientan más propio y si quieren hacerlo también con música, pueden hacerlo. Entonces, Nidia, te dejo un poco la palabra para que puedas presentarte con nosotros. Me tocó a mí primerito. Pues, ¿qué les cuento? Si quieren saber mi nombre, yo. Si quieren saber mi nombre, yo. Yo se lo voy a decir, yo. Yo se lo voy a decir, yo. Me llaman Nidia Sofía, me llaman Nidia Sofía, nativa de Tindiquí, nativa de Tindiquí, molino mi molinete, ay molino mi molinete, mi mate pelo ay yo. Ay, qué hermoso, gracias. Bruja, ¿quieres seguir con esta ronda de presentaciones sonoras? Pues
Estoy presente en esta ocasión con las faldas ya bien puestas y no es lo que usted espera, pues me gusta la tradición, los encantos de la región y mi interpretación amena, que esta noche me alebresta, siento ya una conexión, que lo que traigo es de corazón en esta distinguida fiesta. Y lo digo cantando un son, me presento a mi manera y con flores en la cabeza, pues lo amerita la ocasión, pues ser que pierda yo la razón de ser pues lo que yo quiera. Con la escoba entre las piernas y mis conjuros de amor, la bruja de Texcoco soy, dicen las malas lenguas. Sin vergüenza me presento firme con mi huipil, que tiene colores mil y palabras hacia el viento que digo, y no me avergüenzo, sin nada que discutir. La feminidad por fin sale al descubierto del deseo de mi cuerpo y lo que hay que transmitir, que me permita seguir con este canto que yo muestro, y convicción tengo en esto, y no es vergüenza el travestir con colores de mi país que por nombre lleva México. Ay, 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 esas décimas. Décimas. Edith. Edith, ¿nos escuchas? Bueno, mientras aparece Edith, yo también les voy a hacer una pequeña presentación en décima, en dos pedacitos. Ah, no, mira, Ira, ahí viene. Edith, ¿estás por ahí? Ah, ya está. Estoy. Soy muy mala en tecnologías. Ay, no sé qué decir porque son unos maestros. Han cantado, han improvisado como placido, la verdad no sé qué hacer, qué cantar. Voy a cantar una pequeñita canción en quechua, que significa ser hijo de los apus. Y los hijos de los apus somos como los gualaichos, o los ajenos. Somos como el espíritu que cuida a los apus, los hijos de los apus. Y no tenemos miedo ni a la granizada. Bueno, acá hay granizada, tira de hielo del cielo, ni al rayo, ni a nada. Entonces, y somos hijos benditos de justamente de la tierra, del agua. Entonces, es una canción que canta casi a 5.000 metros sobre el nivel mar. Gualaichos con de las punas, orgullosito como nadie. Hay un capahuahuan pretencioso, chola rebelde de las punas, chola rebelde de las punas. Éxito es. Qué hermoso, Edith, muchas gracias. Qué profundo canto. Mira, qué estimulante ronda. Yo me acordé que hace poco tuve que hacer una presentación en décimas para explicar la relación con la música. Entonces también yo creé un pedacito de una décima que también les voy a compartir, que dice así. Vengo de música errante, de pandero, de cajón. Semilla, improvisación, aunque antes fui danzante. Soy la caja redoblante, la marimba es mi quimera. En el piano temblo entera, uso cuerdas para el canto y para curar espanto tengo el alma acordeonera. ¿Qué conjunción de música y de palabras es la que nos permite expresarnos y cómo nos construimos, cierto? Yo escuchándoles, recordando también, pensaba que estas músicas de las que hablamos, en las que nos reconocemos, en las que nos construimos, son músicas por las que también hablan saberes muy viejos, que a veces ni siquiera sabemos quién los construyó o de dónde vienen, pero pulsan en nosotros. Y siento que en cada una, en cada une, hay un territorio que está hablando también, no es solamente nuestra identidad o nuestra necesidad de decir. Entonces me gustaría que en esta ronda también pudiésemos reflexionar sobre eso. ¿Qué territorios están hablando por nosotros? ¿Qué dice Timbiquí a través de esa música? ¿Qué dice Ayaviri? ¿Qué dice Texcoco? ¿Cómo nos está movilizando el territorio cuando construimos estas sonoridades, estas décimas, estas coplas, estos cantos, ¿no? Que son, tienen un valor ancestral, pero tienen una vida y un fuego que es contemporáneo y que habla del presente? No sé cómo lo sientes tú, Nidia, estando en Cali, viajando por el mundo y llevando Timbiquí en un pedacito de cada una de esas canciones. Pues yo creo que gracias
Lore, yo creo que importante el aporte que hace el territorio, porque en mi caso es quien me inspira. Creo que la mayoría de mi música, de mis letras, de toda esa sonoridad y ese sentido, desde la música que nosotros hacemos, transmitimos y el mensaje que llevamos, la inspiración indudablemente está en el territorio, está en el río, está en la selva, está en la cotidianidad de la gente, en cada uno de los aspectos que hacen parte de nuestros patrimonios, de todos esos saberes ancestrales, de su gente, ¿sí? Entonces, cuando nosotras decidimos hacer una canción o recopilar de la tradición una canción, ¿sí? Desempolvarla de la memoria del territorio y presentarla, lo hacemos con una intención muy precisa de mostrar desde la diversidad del Pacífico y de manera visible cómo es la vida dentro del territorio, ¿sí? Entonces creo que la música en ese sentido se convierte, digamos, en esa ruta que conecta, en esa ruta que visibiliza, en esa ruta que transforma, en esa ruta que sirve incluso hasta de aguante, ¿no? Porque ha sido esa arma con la que nosotros hemos sabido menguar también todos esos dolores, pero hemos sabido celebrar también las alegrías, hemos sabido despedir esos seres cuando se van, esas pérdidas fuertes, duras, pero también hemos sabido recibir la vida cuando hay un alumbramiento, ¿sí? En las faenas diarias, la pesca, la minería, la agricultura. Creo que es ese medio por el cual nosotros no solamente hacemos esa radiografía de lo que es el territorio, sino de la significación de la vida dentro de estos espacios en donde hay una perfecta armonía, ¿no? entre todos estos elementos que hay y que interactúan en el universo. Lo aprendemos desde chiquitos. Y creo que la música es como ese hilo conductor, ¿sí? Y digamos, la música nuestra que tiene tanta relación con el universo, con el ambiente natural, porque los instrumentos vienen de allí. Y además de que vienen de allí, del entorno, representan, ¿sí? El significado de cada uno de estos elementos. La marimba, a través de la marimba, nosotros lo que llevamos es sensibilidad, tranquilidad, es frescura. Es eso, nos representa el agua. Entonces son esas melodías dulces, suaves, que te elevan a ti, digamos, y te traen esa paz. Pero también está el contraste entre ese poderío del tambor representado en los bombos, ¿no? En los bombos, en los cununos, que son los instrumentos que unen a todos los pueblos negros del mundo. Y allí se ve reflejada esa fuerza, pero también ese latido del corazón, ese golpe, ese bombeo. Entonces, se convierte la música en un salvavidas, indiscutiblemente, ¿sí? Nos inspira. A mí me inspira el agua, me inspira la tierra, me inspira la siembra, me inspiran los saberes de mis abuelos, me inspiran las alboradas, me inspira el saludo de la vecina, me inspira la marea, me inspira ver bajar y subir las lanchas, a las piangüeras, absolutamente todo lo que se mueve en el territorio a mí me inspira. Ver batir una palmera, como lo digo en mi canción, qué excitante es. Sí, ver subir la marea sentada bajo la sombra de una palmera. Digamos, para mí eso es lo que se traduce en felicidad. No necesitamos realmente
de tantas cosas para vivir, para vivir tranquilos. Necesitamos es, creo que paz, necesitamos tranquilidad y necesitamos reconocernos, valorarnos y respetarnos desde nuestras diferencias y desde nuestra diversidad. Creo que esa armonía es importante, no solo entre seres, sino también entre seres y naturaleza. Cuando uno entiende eso, creo que podemos sentarnos a hacer música desde un sentido que realmente lo veas tú, no como algo mediático para hacer dinero, sino más bien como un aspecto que hace parte de tu vida, ¿no? De tu ser, que hace parte de eso tan importante como respirar, como amar. Sí, la música está en todo. Y ese todo está reflejado en cada elementico que la naturaleza y que el contexto, que el entorno y que el territorio te brinda. Es saber leer lo que tienes a tu alrededor. Qué potente, ¿no? Y qué mágico, porque esta imagen de la música siendo un pedacito en el universo de la totalidad y al mismo tiempo conteniendo la totalidad, ¿no? Conteniendo ese universo. Entonces, esa alquimia que se da entre lo pequeño y la potencia de ese volcán que sale desde el decir, desde el cantar, es lo que también inspira ese fuego que ustedes mismas han estado difuminando, ¿no? Por sus países, por sus territorios, por sus comunidades y más allá de esas fronteras. Y en ese sentido, Bruja, también queríamos compartir contigo esa reflexión. Pareciera que las raíces de los territorios en las músicas, falsamente se cree, ¿no?, que cuando están atadas al folclore o a lo rural, son más expresivas. Y en México es un gran ejemplo de que eso está en todas partes, porque es dinámico también, y también las ciudades pulsan con sus propias sonoridades. Entonces, en tu historia, en tu origen, en tu proyecto sonoro, Texcoco es un territorio que marca. ¿Qué te dice Texcoco y cómo Texcoco está en tu música y en este proyecto? ¿Cómo encarna, ¿no?, en esa voz? Sí, mira, es aquí México es un país culturalmente muy rico. Hay muchos géneros y estilos desde el norte del país hasta el sur y sureste, pero pasa algo como muy particular donde yo pertenezco. Yo nací en el centro de la ciudad, justo donde pues está la Gran Tenochtitlán, el gran lago, que es el lago de Texcoco, que conectaba con la Gran Tenochtitlán. Y entonces yo en mis inicios de aprender las músicas de la tradición mexicana, me dedico a viajar por diferentes regiones de mi país, porque me di cuenta que la música de la tradición mexicana se aprende yendo a las comunidades, yendo a las fiestas, conociendo a los verdaderos músicos tradicionales. Yo soy una intérprete de la música de la tradición mexicana, porque yo nací aquí en la ciudad. Los músicos tradicionales maman la música de sus familias músicos de generaciones. Entonces, a mí me sucedió algo muy lindo, como en toda esta búsqueda. Yo llego justo a Texcoco, me invitaron unos amigos, y había un curandero, un brujo que me dijo, yo a ti te estaba esperando, tú eres una mujer, no eres cualquier mujer, eres una bruja, y tú viniste aquí por algo. Y eso se me quedó muy marcado porque yo en ese momento me consideraba hombre y me consideraba un hombre homosexual. En realidad no homosexual, sino un hombre gay, que ahorita totalmente desconozco en mí esa identidad. Y entonces yo llegué con una guayabera, que es una camisa de hombre mexicana, sombrero, con mi violín a tocar huapangos y sones. Y entonces fue algo muy bonito porque él me dijo eso, me dijo, tú eres una mujer. Y me di cuenta que México tiene una línea muy delgada, que es la línea de la magia y de la tradición. Y si tú la cruzas, tú puedes ser lo que quieras ser. Y yo dije, claro, yo puedo ser una mujer. Y no cualquier mujer, una bruja, la bruja de aquí de Texcoco. Y de ahí se me quedó ese nombre y entonces yo fui experimentando una feminidad
que hasta ahorita sigo en esta transición hacia una feminidad. Para mí es muy cómodo decir que soy una mujer porque es como el lenguaje que quiero que utilicen en mí, porque estoy en un proceso de feminidad. Pero yo también valoro mucho mi cuerpo, mi esencia masculina de cierta manera, pero ahorita estoy como enfocada totalmente a viajar hacia mi feminidad. Y la feminidad me ha dado un proceso de creación muy bonita, muy, muy bonita de cómo son mis sentires a través de la música y también cómo son mis sentires que puedo interpretar a través de ritmos mexicanos. Mi proyecto de La Bruja de Texcoco, que es un proyecto musical y de performance, tiene dos pilares muy importantes de identidad. Uno como mujer mexicana, ahí están los dos, como mujer y como mexicana, ¿sabes? Entonces, utilizo pues distintas sonoridades, distintas indumentarias. Me gusta viajar mucho, conocer historias, cantarles mis canciones, apoyarme de eso para cantar mis historias también. Y en estos viajes que yo hacía en diferentes comunidades, lugares, me di cuenta que también existe banda transfemenina, banda disidente en las comunidades, gente marica, gente que no, a nosotros como disidentes nos venden esta idea de ser salir del closet hacia una comunidad de gays blancos hegemónicos. Y no, nosotras somos de piel morena, corporalidades distintas, rasgos distintos. Entonces, eso no me identificaba, yo no me sentía identificada con estas vivencias. Entonces, me di cuenta que en comunidades y aquí mismo en la Ciudad de México existían muchas disidencias que tenían como esta necesidad de ser reconocidas de cierta manera. Chicos que hacen textiles, que trabajan con el telar de cintura, músicos. Incluso dentro de la tradición mexicana existen distintos expresiones de transfeminidad. Están las muxes de Juchitán de Zaragoza, están las xuntaes de Chiapa de Corzo, están las maringuías del estado de Michoacán, que son personas que se travisten con la indumentaria de mujer y viven como este momento en el carnaval, en la fiesta de ser mujeres. Y eso a mí me llenó y me identifiqué mucho con estos sentires y es lo que día a día trato de construir en mi proyecto, en mi musicalidad y en mi identidad sobre todo. No puedo decir que ha sido algo muy fácil, es muy distinto, es difícil, pero es algo que me llena y me apasiona. Entonces de ahí va como un poco la historia de La Bruja y sus pilares importantes que tiene en este momento específico. Oh, qué maravilloso, porque es como esta ciudad hundida que todavía está escondida bajo los vestigios de la ciudad colonial, ese territorio que vamos descubriendo, ¿no? O sea, Nidia nos hablaba muy claramente del territorio que heredamos, que nos pulsa, que nos inspira, que nos muestra el mundo, que lo ordena, lo significa, y acá es este territorio que vamos descubriendo, ¿no? Y que interpela, y que no es un invento de la posmodernidad, la diversidad sexogenérica, sino que es tradicional, ancestral. Esa diversidad estaba y más bien la modernidad la vino a achicar, ¿no? El territorio también está escondido y capa sobre capa nos va develando su propia diversidad. Y bueno, con Edith también tenemos en Ayaviri y también en todo Puno ese territorio que somos, ¿cierto? Porque también te hemos escuchado en algunas entrevistas, Edith, compartir esta idea de que somos música, de que somos territorio y de que aun cuando haya habido represión y prohibición de hacer la música tradicional en la zona de Puno, ha habido esta resistencia por seguir siendo, por reivindicar el derecho a la existencia territorial y comunitaria. ¿Qué nos puedes compartir también sobre estas ideas, ¿no? Esta pregunta por el territorio que somos, desde tu experiencia? Tienes que prender tu micrófono, Edith, porque no te estamos escuchando ahora. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ya.
Sí, no, comentaba que tienen razón porque nosotros somos el sonido del camino por el que nos toca recorrer y venimos de tantas sangres, de tantos sueños, de tantas voluntades, de tanta lucha. Y no solamente la lucha de nuestras mamás, también de nuestros hermanitos, de nuestros padres, de todos, somos los sobrevivientes de nuestra voluntad, de nuestros sueños, de nuestro pueblo. Detrás de nosotros hay un pueblo y yo canto con mucho respeto a mi pueblo porque yo he bebido de, me alimento de su sonoridad, de su tierra. A veces nos preguntan a los que vivimos en el altiplano, es todo amarillo, no hay ni una florcita, todo seco, es tan difícil de que crezca algo. Cuando nosotros queremos plantar algo, le damos duro, duro a la tierra, tan dura, tan seca, tan casi, casi como que no quisiera crecer, no fuera fértil. Y lo sufrimos un montón, hay mucho frío, mucha helada, mucho sol, son climas un poco hostiles. Y bueno, de eso se refleja también nuestras caritas, todas así rojitas, así todas quemadas nuestras manos. Nosotras tenemos las manos encalladas totalmente porque nos dedicamos a hacer florecer una tierra muy difícil de que florezca. Sin embargo, en esta pampa, aquí a 4.000, a 5.000, hay música, pero así como es el ser humano, en un medio tan hostil se pone a cantar, en un medio tan difícil, con muchos problemas, como en todo el mundo, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Nosotros aquí en el patio trasero, acá abajo, ¿no? Tercermundistas. Son un poquito más, nuestros dolores solamente nosotros los sabemos. Ahí arriba piensan que son dolores de mosquitos, de hormiguitas, de numeritos, ¿no? Entonces, sin embargo, acá nosotros como en sus pueblos, cantamos pero con toda el alma y aflora en nosotros nuestros ancestros, la lucha de nuestras abuelas, porque como dijiste, sí, ciertamente, a partir de la revolución de Túpac Amaru, se prohibió hablar el quechua, el aymara, se prohibió tocar los instrumentos, se prohibió cantar, y han sido las mujeres las que hasta ahorita, con sus trajes, con sus idiomas, son las que siguen cantando. El altiplano, lo chévere del altiplano es que está dominado y está conducido por mujeres. Quizá casi una sociedad matriarcal. Por eso es que tenemos solo en mi provincia, como chiquitito, es un pueblo pequeño, más de 200 danzas. En todo Puno hay como mucho más de 300 danzas, todas distintas, todas con sus propias músicas y sus diversidades de músicas. Somos dos naciones grandes, los quechuas, los aymaras. Y aparte de eso, estamos rodeados por muchas otras naciones. Entonces, bueno, yo soy cantante de la música tradicional aquí. De hecho, me voy a la zona aymara, a mis hermanos aymaras, a cantar con ellos, a tocar pingüillos, la huacumus, a las orillas del lago. Y bueno, el viernes me voy a ir a la Hatun Kashua, que es en Tinta, la tierra de Túpac Amaru. Todas las mujeres salen muy bonitas, vestiditas como florcitas, y los varones con sus bandurrias salen a hacer contrapunto, a cantarle a un santo. Pero en realidad detrás de eso hay otra fiesta, porque nosotros en el mes de agosto empezamos a sembrar la tierra. Y como es difícil de sembrar un poquito por acá, no crece mucho fácilmente como en otros lados, florcitas y todo, entonces le cantamos pues a la tierra, porque ella es una mujercita, ¿no? Y nuestros cantos, estamos seguros que la van a conmover, que la van a convencer
de seguir criándonos. Y bueno, eso, soy cantante de la música tradicional y bueno, ya me puse a estudiar luego por cuestiones más de enseñar, de tener la técnica, el método para poder enseñar esta música, tanto música tradicional como música académica, sobre todo a los niños, y yo estoy acá en Ayaviri enseñando a mis niñitos de 4, 5, 6, 7, 8 años. Y lo chévere es que ellos aman y cantan muy bien, mucho mejor que yo. Van a ser súper, súper cantantes de la música tradicional y hay música para rato. Muchas gracias. Eso mismo es, música para rato y música para todas las ocasiones, ¿no? Alumbranzas ha llamado esta conversa de tremendas maestras como escarbando funciones, porque justamente la idea también es que podamos pensar lo territorial, pero también la diversidad de usos que tiene la música, que pareciera que hay una música para cada acción humana, para cada comprensión del mundo. Entonces, me gustaría que nos aproximemos a eso, a la fuerza que tiene ese significar los distintos momentos, etapas y situaciones, incluso cotidianas de la existencia, desde lo musical, ese sentido ritual y permanente de lo sonoro en nuestras vidas. Yo recuerdo que una vez visitando a la maestra Alicia Camacho, que ya no está con nosotros en cuerpo, pero sigue presente con su fuerza, allá en Buenaventura, me tocó ir con unos amigos a un velorio de Angelito y escuchar esos arrullos y ver a la comunidad entera conteniendo a una mujer que, alaridos de dolor por perder a su bebé, y cómo toda la comunidad solo con la música lograba sostener ese dolor entre todos y abrazarla sin tocarla. Era un momento pero demasiado potente. Y me imagino que hay todo un calendario, que hay toda una situacionalidad sobre las músicas y también el vínculo, también el pacífico que es tan potente. Entonces me gustaría que nos situáramos en ese lugar, esa diversidad de músicas y cómo vemos sus distintos usos sociales, ¿no? Cómo vamos comprendiendo y aprendiendo esa potencia en los distintos momentos de la existencia. A ver si Nidia nos comparte un pedacito, porque esta conversación, esta pregunta sí queda para varios conversatorios, pero al menos un pedacito para poder visibilizar también esa diversidad enorme. Donace. A la medianoche el gallo cantó. Y en su canto digo, si el niño dio, ay que sí, ay que no, una doncellita que anoche parió. Cuando nacen allá los niños se les canta, ¿sí? Se reciben con canto el momento en el que nacen. Es decir, casi que las primeras experiencias y contactos que tienen los niños, que generalmente nacimos con partera, es la música, su primer contacto, ¿sí? Allí está esa primera conexión con este universo exterior, en la música. Incluso antes de nacer ya hay estimulaciones tempranas. Y si no ha nacido, y va a nacer, diferentes arrullos, ¿sí? Monten el reloj sobre la mesa, para ver la hora que el niño nació. Entonces hay una preparación a esa mujer que está en embarazo, en donde hay estímulos, no solo desde lo musical, desde los cantos, desde las narraciones, sino también desde el contacto físico, ¿no? El abrazo, la danza, el movimiento, el sobar la barriga de las personas cercanas o de las mismas matronas. ¿Sí? Y durante el desarrollo en cada una de las etapas de la vida, fíjense cómo en el Pacífico, cuando uno agarra a un bebé, la primera caricia que uno le hace es cantarle y ponerlo a bailar. ¿Ya? Si el niño está muy blandito todavía, o sea, tiene días de nacido, un mesecito, uno lo pone aquí en los brazos y empieza a cantarle, y eso uno ya lo mueve, lo mece. Si ya el niño está grandecito y hace pinino, es decir, se sostiene solito, así se ha agarrado, la caricia de uno, ay, el que niño, caramba, siempre un canto, ¿sí? Y ponerlo a bailar, siempre.
La manera como nosotros nos comunicamos es a través del canto, a través de la música, a través de esa expresión. Y cuando se muere igual. Ay, dulce Padre, ten compasión de esta pobre alma que te ofendió, que te ofendió, Señor. A través de los alabados. Nosotros, digamos, los alabados cumplen varias funciones. Una, lo que tú decías ahorita, abrazar, solidarizarse, acompañar a ese familiar que está en duelo, ¿sí? Ayudar a través del canto, además que los velorios allá, nosotros velamos un muerto toda la noche. Entonces, toda la noche es canto y canto y canto, para menguar un poquito ese dolor y esa tristeza, y que esa persona familiar consanguíneo de cercano de casa se sienta abrazado por la comunidad que siente también profundamente la partida, porque cuando muere una persona en nuestros pueblos no muere el miembro de una familia, muere el miembro de la comunidad, que es una familia extendida. Entonces todos de alguna manera sentimos ese dolor y lo que hacemos es cantar para soportar y pasar un poquito más suave ese dolor amargo de esa pérdida. Y estos cantos también, que tienen una significación profunda y que están en cada momento de ese velorio, cada canción tiene un significado en cada momento, desde el momento en el que se empieza a arreglar el cuerpo hasta el momento en el que se sube a la mesa toda la noche y el momento en el que se baja y se conduce a la iglesia y a su santo sepulcro, a su sepultura. Entonces, mientras unos cantos sirven para sensibilizar, para calmar un poquito el dolor, otros para hacer llorar, porque la idea es poder soltar, no poder abrirse y poder desahogarse. Otros cantos sirven para pedir por el perdón de esa alma, para pedir por el descanso de esa alma, y para preparar ese portal por donde esa alma tiene que transitar para llegar a la trascendencia. Entonces, si ves, la música ocupa un papel fundamental dentro de la vida de nuestras comunidades, ¿sí? Desde la trascendencia, desde lo espiritual, desde lo político, desde lo social, desde lo religioso incluso. Entonces, si tú ves la música en todas las etapas de la vida aparece, con objetivos diversos, con propósitos distintos, pero la música está allí. Cuando salen los pescadores al mar, cuando salen las barequeras a playar, siempre hay unos cantos que acompañan estas faenas largas. Y dice por ahí, mi abuelo era pescador también y agricultor. Cuando mi abuelo se iba en las noches al mar, que quedaba uno con esa angustia, porque la noche en ese mar profundo es una lotería, porque hay mucha gente que salía y nunca regresaba. ¿Sí? Noches de tempestad, el mar oscuro, y estos pescadores iban sin las condiciones óptimas, ¿sí? Porque pescaban de forma artesanal, iban a la de Dios y su sabiduría empírica. Entonces él contaba que cuando ellos iban a pescar, siempre había unos cantos introductorios cuando llegaban al mar para preparar el terreno. Es decir, había unos cantos especiales para que los peces se acercaran y allí ellos poder tirar su mallador, su tramallo, ¿sí? Y poder potenciar ese ejercicio de la pesca. Y así, la música en cada contexto tiene una función, tiene un objetivo, y que nosotros lo tenemos muy claro, y por eso hacemos uso de este, ¿sí? Tiene una experiencia vital, permanente, ¿no? Trascendente, y a la vez tan sutil, tan cotidiana. Bruja, ¿tú cómo puedes
complementar también un poco esa experiencia en México, sobre todo, que es una tierra tan festiva y que también tiene la muerte tan viva, pero la música también está en todas partes, ¿no? En cada mercado, en el metro, presente en los sonidos de las ventas callejeras, permanentemente. Sí, fíjate que aquí en la Ciudad de México pasa algo muy, muy peculiar, de que la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo. Hay muchos habitantes. Y la mayoría de las personas que vivimos aquí somos personas de descendencia de familiares que viajaron de provincia para tener una mejor vida aquí en la Ciudad de México. Mi abuela era del estado de Michoacán y mi abuelo era de Hidalgo. Entonces, como que está siempre esta añoranza de pertenecer, ¿sabes? Porque somos aquí, pues como te decía, una gran ciudad. Todos siempre estamos corriendo, el metro, el trabajo, todo, todo. Entonces, siempre estamos como viviendo el día al límite, ¿no? Y entonces, ahorita hay algo muy, muy, muy particular aquí, de que se está viendo toda en la Ciudad de México, toda un movimiento de jóvenes, de gente joven que está como con esta idea de buscar las músicas de origen, ¿no? Hay muchos chicos que están tocando la jarana jarocha y están interpretando sones, se hacen talleres en los parques, se juntan en diferentes puntos para ir a escuchar un trío huasteco. Hay bandas de aliento. Sabes, como que el mexicano tenemos como siempre como esta idea de pertenecer y de tener como nuestro origen bien, bien, bien fundamentado, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, yo lo veo muy, muy, muy. Hay un ejemplo que siempre pongo de que en mi casa, mi abuelo le gustaban mucho los huapangos. Y yo, cuando empecé a tocar huapangos, él me pedía que le tocara yo los huapangos que me aprendía. Y eran huapangos que, pues, son muy viejos y que él identificaba mucho. Unos muy pícaros, otros que hablan mucho de amor, de desamor. Y recuerdo como a mi madre y a mis tías que me decían: es que esa canción, ese son que estás tocando, tu abuelo lo escuchaba cuando éramos niñas, ¿no? Entonces hay como una conexión de identidad y una conexión como de pertenecer a partir de la sonoridad. Entonces, y así como estos ejemplos, te puedo poner muchos ejemplos aquí en Ciudad de México. Y todos tenemos como esta necesidad de pertenecer, así como de saber qué música se está escuchando, qué está sucediendo en el fandango, por qué. En los textiles, de dónde es este textil, de dónde es este otro textil, porque cada región, cada zona geográfica tiene su propia indumentaria, sus propias técnicas de telar de cintura o trajes mestizos, su propia música y su propia comida. Quien venga a México es que en verdad hay todo un proceso que no estoy nada en contra de eso, que es como el tema de folclorizar las vivencias de las verdaderas raíces, ¿no? Y sí, o sea, vienen muchos turistas aquí en México y quieren ver el ballet de Amalia Hernández, quieren escuchar el mariachi en la Plaza de Garibaldi, quieren ir a Xcaret, a Cancún, pero todo eso se nutre a partir de todas estas vivencias que siguen muy vivas, muy, muy vivas, o sea, puedes ir a cualquier comunidad y existe la fiesta tradicional, ¿no? Hace poco me invitaron a la fiesta del huapango en Tepecintla, Veracruz, que es como un lugar donde pues nace el huapango. Y para mí fue bien importante y muy especial porque una comunidad donde yo no pertenezco me invitaban con mi proyecto de la Bruja de Texcoco, porque yo antes iba mucho viajo mucho a esos lugares, pero pues yo iba con. En mi papel, porque también es importante como no invadir de cierta manera como las tradiciones, ¿sabes? Entonces, procuraba no, o sea, yo la indumentaria de mujer la uso con mucho respeto y siempre trato como de llevar ese respeto a donde estoy yo, ¿no? Entonces, esta presentación pues fue muy bonita porque me invitaron como Bruja de Texcoco.
y yo compongo muchos huapangos, entonces pues toqué mis huapangos, mucha gente los conocía, entonces hubo una conexión muy hermosa con ese lugar. Y hay muchos jóvenes, hay mucha gente muy joven que está interpretando estos sonidos. Entonces es algo que sigue vivo aquí en la Ciudad de México y en cualquier lugar del país. Todos tenemos esta necesidad de identidad y es algo que enriquece y sigue teniendo mucho de quedar, ¿sabes? Porque pues mi proyecto es un proyecto, La Bruja de Texcoco, pues es chilanga, es de ciudad, ella viaja en metro, ella... es de ciudad, ella, ¿sabes? Entonces, como que darle ese giro de identidad, pero con lo que está sucediendo en estos momentos, creo que es algo muy, muy enriquecedor. Y la gente lo nota y lo identifica. Yo en cuestiones de la música siempre he tenido respeto hacia mi persona y hacia mi proyecto en distintos círculos donde yo me he manejado. O sea, yo siempre estoy como en la periferia, siempre platico mucho de la periferia de los lugares donde estoy, porque no estoy como 100% metida en un círculo social, ¿no? Porque tengo una agenda política como una mujer trans, una persona disidente que está expresando su feminidad. Entonces, de cierta manera, sí hay una agenda política con la comunidad trans y con la comunidad disidente. Pero también tengo un lugar con los músicos tradicionales, me reconocen por mi musicalidad. Y también tengo un lugar como compositora de que estoy escribiendo mis canciones. Y pues estoy en la Sociedad de Autores y Compositores con mis canciones. Y, ¿sabes? O sea, sí te puedo decir muchos círculos a los que pertenezco, pero siempre como en la periferia. Entonces eso enriquece más mi proyecto y mi experiencia de vida, el poderme poner en esos lugares donde sé que pues es nuevo que una persona como yo esté en esos lugares, porque siempre, siempre hemos existido, siempre, toda la vida, pero hacerlo, normalizarlo, ese es el truco, ese es el secreto. Entonces a partir de esa palabra de normalizar, es como yo me muevo en diferentes círculos. Y es así como pues, le puedo dar apertura a más disidencias que puedan expresarse. ¿Qué más hubiera querido yo a mis 20 años conocer una bruja de Texcoco? Para mí hubiera sido una locura. Pero pues mira, ahora soy yo y me gusta mucho ponerme en este lugar. Y finalmente son fusiones y tránsitos que este tiempo permite, pero también pide, ¿no? Hay una urgencia, una necesidad por fusionar mundos, recrear mundos. En ese sentido, Edith, tú también vives, a pesar de estar inserta en lo tradicional, vives ese tránsito, en este caso, entre la academia y el espacio tradicional de lo que es la musicalidad en Puno, su ciclo festivo. ¿Qué nos puedes contar un poco también sobre esas dualidades que... tradicionalmente desde más pequeños nos enseñaron como cosas separadas, que hoy día necesitamos hundirlas, fundirlas, recrearlas y construirnos a nosotros mismos, también a nosotras mismas en esas fusiones, en esas nuevas formas, ¿no?, de encuentros? Sí, de hecho en Puno hay una suerte de diálogo entre las músicas académicas y las músicas autóctonas. Nosotros decimos aquí música autóctona a todas las músicas que se hacen con los instrumentos prehispánicos, ¿no? Que no tienen influencia. Claro, obviamente tenemos algunas influencias, finalmente han sido cientos y cientos de años que se han quedado. Sin embargo, también está muy presente no solamente la música de la época, digamos, más conocida como incaica, sino de las otras culturas, ¿no? De los lupacas, las huancaris, los canchis, los canas. Somos un montón de culturas dentro de provincias, como en sus países, ¿no? Venimos de distintas culturas y quizás nuestra geografía, que es un poco difícil, ha ayudado a que se mantenga. Y como decía hace un ratito, quizá también el hecho de que sean las mujeres quienes manejan la economía, quienes manejan un poco la dinámica aquí en el sur de Perú,
hay esa conservación o esa difusión y esa, ese disfrutar de la danza y de la música. Como les decía, son más de 300 danzas conocidas, porque hay más danzas que no han sido catalogadas todavía. Y entonces hay un diálogo bastante, entre nosotros los puneños, bastante respetuoso. No se puede, digamos, decir a los académicos que son, digamos, mucho más frívolos, sino al contrario, ha habido en los años 1910, 14, 15, 20, 40, justamente a raíz de esta, ¿cómo se puede decir?, de este ambiente hostil, digamos, de prohibir a las comunidades vestir y tocar y cantar su música, de no dejarlos pasar a las ciudades, de que les hicieran pasar vergüenza y decían, dan mal aspecto con sus plumas, con sus trajes, y no pasen a cantarle a la Virgen o a los apus o al lago. Entonces, hubo una corriente que se llama la corriente indigenista, que son académicos, son intelectuales que revaloran de nuevo, digamos, la presencia y hacen que vuelvan las comunidades a estar presentes en las festividades. Entonces, ha sido, ¿cómo se puede decir?, un camino largo. Y por eso yo también, cuando canto, siempre hago mención a los que nos han antecedido, a los que han hecho el camino. Porque de hecho, en esta generación, en mi generación, es mucho más fácil de poder cantar. Hay mucho más espacio para la música andina, para la música quechua, para la música aymara, para las otras naciones. Pero antes de eso, las que nos han antecedido han hecho el camino, la han luchado. Nuestros abuelos, nuestras abuelas la han luchado. Entonces, sí. En Puno sí hay ese diálogo, pero en las ciudades grandes, en Lima, sí, yo en propia persona he sufrido discriminación. Mis maestros no me saludaban porque pueden aceptar ellos cualquier música, un cantante de salsa, de mariachi, de cualquier música occidental que tenga influencia occidental, que sea en español, pero una cantante indígena que venga a Lima y que cante en quechua, en aymara, y que sea de otra nación, y encima que se vista raro, era como que el dedo a la llaga, ¿no? Entonces, el hecho de soñarse no ser de latinoamericano, no ser indígena, no ser de querer ser occidental, ¿no? De pensar que siempre lo de afuera, lo occidental, es lo mejor. Entonces, nosotros finalmente aquí en Puno se toca la música comunal, que son los niñitos desde los 2-3 años. Es decir, nosotros aprendemos antes a bailar y a cantar antes que aprender a caminar y hablar. Entonces, los sicuris, por ejemplo, se cargan a los bebés y bailan, y las mujeres embarazadas bailan al ritmo de los sicuris, de las tarqueadas, de las pinquilladas, de los lahuacumus, de tantas danzas, y es muy normal ver a las personas de 80, 90 años tocando al lado de niños de 5 años, de 6 años. Hay un intercambio muy hermoso. Por ejemplo, hay generaciones de los niños de ahora que saben leer partitura. Y las generaciones que tienen 80 años, 90 años, no saben leer partitura. Entonces el señor mayor le dice, enséñame a leer música y yo te enseño el estilo, te enseño el toque. Entonces es en Puno ese diálogo, esa convivencia, es muy bonita. Que quizá no se conozca la música, nuestra música afuera, en Lima, o no importa, me parece muy bonito que uno vibre y disfrute y se comunique con el ser que quiere, con el ser que espera o que cree que está dentro del lago, que está dentro del apu, de una montaña, que está dentro de un muertito o de un animalito, porque todos finalmente somos hermanitos, y nuestra manera de vibrar es, obviamente, como todos, sonando, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un poco el ambiente acá en el sur de Perú. Qué hermoso y qué potente esos encuentros, ¿no?
Quería continuar esta conversación y ya como medio ya cerrando estas rondas, llevándolo a este lugar del valor político de la música, ¿no? Muchas veces pensamos en la música desde el folclore, desde la cultura, pero sobre todo en el ciclo reciente, hemos visto la música en escena de trinchera, reemplazando lo que en algún momento fueron insurrecciones y poniéndose en la primera línea de luchas sociales muy potentes que les intentan dar un giro, un vuelco a este ciclo histórico, ¿no? Tan opresivo en múltiples aspectos, en múltiples dimensiones. Entonces, me viene a la cabeza una imagen del paro cívico bonaerense en 2017, que también agarró después a todo el Pacífico, y a Nidia en el estudio de grabación, supongo que de Hugo Candelario, cantando Pueblo resiste, pueblo re, una cosa hermosa, y te quería preguntar justamente por eso, ¿no? ¿Qué ha significado para ti ser protagonista de este ciclo, ahora en un ciclo que concluye y reinicia a la vez con Francia Márquez en la vicepresidencia y poniendo la música al servicio de estas luchas? ¿Cómo lo has vivido y qué reflexiones te suscita esta idea de la dimensión política y la fuerza política de las músicas que hacemos y que nos constituyen? Históricamente, la música ha sido un salvavidas. Históricamente, la música ha servido para aguantar, ¿no? Ha servido para dotar y para darle esa fuerza a esas primeras líneas que desde el momento de la colonia estaban allí resistiendo y aguantando para que no mataran a sus hijos, para que no le dieran fuerte a sus mujeres, para menguar un poquito ese dolor. Siempre la música estuvo allí para sanar esa herida profunda de la deshumanización, ¿sí? Ha sido la música la que históricamente le ha dado al pueblo negro esa esperanza de seguir luchando, de seguir resistiendo. Y ha sido la música esa vía y ese canal que ha conectado, ¿no? Que nos ha conectado a los pueblos mismos. Hay muchas maneras de asumir el ejercicio de la resistencia, de la rebelión, ¿sí? Pero creo yo que en un país como Colombia, que ya las balas, la guerra, la violencia, el conflicto ha llegado al límite en donde nosotros ya, digamos, no aguantamos un muerto más, un dolor más, un abuso más. Creo que la música ha ocupado ese papel importante como símbolo de resistencia, como escudo, como muro de contención para contrarrestar toda esa opresión a la que nosotros nos hemos visto sumergidos durante muchos años. Ha sido una manera muy poderosa, muy digna de visibilizar no solamente esas cosas positivas que hay dentro de nuestro territorio, sino todos esos dolores a los que nos han sometido durante años. ¿Sí? Pero también, si a través de la música nosotros lo hemos puesto y ofrecido como arma para defendernos, para contrarrestar, para sanar, para reparar, para autorrepararnos, autosanarnos. Ha servido también para impulsar las luchas, para dar fuerza, para dar ánimo, ¿sí? Una letra puede describir muchas cosas y una letra, una melodía puede llegar a lugares tan inesperados, a lugares tan importantes como uno no se imagina. Cuando asesinan a los 5 niños de Llano Verde, que yo tomo la decisión de participar en este canto tan fuerte, tan crudo, yo sé que mucha gente
que a través de los medios y de la información consideraba que esos niños habían sido no víctimas, sino que merecían, porque es eso, ¿no? Llegamos a un momento en el que la sensibilidad desaparece y la violencia toma tanta fuerza que se vuelve casi normal. Entonces se ha normalizado el dolor, se ha normalizado la violencia, el abuso, y asesinan de manera brutal a estos 5 niños. Y hay toda una campaña alrededor para hacerlos aparecer como delincuentes, como merecedores de ese asesinato tan brutal. Entonces, cuando yo tomo la decisión de participar en esta canción, madre, no llegaría la hora de la cena, aparecí en un lugar que no era mi hogar, me duele estar tan lejos, luego me están llorando. Madre, no llegaría la hora de la cena, aparecí en un lugar que no era mi hogar. Dicen que ven mi cuerpo, luego me están llamando. Es una canción que pone al país a reflexionar. Creo que al mundo, ¿sí? Y es a través de esas letras de Junior Jane, asesinado también, de Alexis Play, de Hendrix, hablar de, pero el pueblo no se rinde, carajo, ¿sí? Ya no más guerra, ¿hasta cuándo esta guerra? Estamos cansados. La que tú estabas ahorita relacionando, trayendo, que fue la de la canción prácticamente oficial de ese paro, también la del pueblo no se rinde, carajo, pero esta de ay, oye nuestro canto, nuestro pueblo ya no aguanta tanto. Si es una manera de exigir como basta. Sí, ya estamos cansados. Es tiempo de que busquemos, de que nos demos una tregua y busquemos alternativas de diálogo, pero también es como, oye, pueblo resiste porque aún existes. Es decir, estamos vivos y hacemos parte de esto. Estamos aquí, que no nos quieran ver, que nos quieran invisibilizar, es otra cosa, pero es como una invitación al pueblo a que no baje la cabeza, a que no baje las manos, a que no se deje poner el pie aquí en el cuello. ¿Sí? Es como, oye, pueblo, estamos vivos, somos muchos y tenemos absolutamente, si queremos, todo el poder en nuestras manos. Entonces creo que a través de la música se pueden impulsar muchas luchas y nosotros lo hemos hecho aquí. Lo hicimos con las manifestaciones, lo hicimos hace 2 años aquí en Cali con el paro, ¿sí? Lo hicimos en la campaña de Francia y Petro. Y creo que lo hemos hecho siempre, lo hicieron nuestros ancestros, nuestras abuelas, para combatir el sometimiento, para combatir tanta opresión, para luchar con la iglesia, para luchar con tantas cosas que no nos dejaba vivir. Ahora lo estamos haciendo nosotros. Y creo que es una manera muy digna y una manera muy bonita de poder levantar la dignidad del pueblo, de poder levantar la soberanía del pueblo, de poder levantar la voz del pueblo. Creo que la música es esa gran bocina que lleva ese mensaje de esos que tienen voz, pero que nunca han sido escuchados. Y que trasciende el tiempo, ¿cierto? Esas voces que parecen inaudibles, que trascienden el tiempo y pareciera que el tiempo los amplifica. Estoy pensando en lo que pasó con Víctor Jara, que hasta le cortaron las manos para que dejara de cantar. Y en la revuelta hubo todas las versiones posibles del derecho a vivir en paz. O la propia maestra Alicia, que recordábamos al inicio de esta conversación, que ya en los 80 cantaba sobre una patria cansada de sangrarse, que haya paz en los campos y en ciudad, un clamor que hoy día vuelve a escucharse y vuelve a adquirir nuevos sentidos, ¿no?
Claro, emocionante y poderoso eso. A Junorje lo asesinan. Y hoy suena su música más que cuando estaba vivo. Es decir, hay una réplica y van naciendo y resurgiendo cientos y miles de Junior James, ¿sí? Entonces siempre pasa eso, la música es réplica y de generación en generación va tomando esa fuerza que necesitan impulsar a esas nuevas generaciones. Entonces, las músicas vivas estarán allí y van a trascender. Van a trascender siempre. No, qué potente. La música es una semilla, pues, y no sabemos el alcance de ese crecimiento. En ese sentido también, Bruja, nos gustaría que nos compartas ese sentido político también que para ti tiene la música, recordando un poco algunos testimonios que tú has compartido en distintos espacios, con esta reflexión, ¿no?, de qué ganas de haber visto una bruja. ¿Y cuánta gente ha querido ser una bruja y no ha podido porque no ha tenido un referente, no ha tenido un sonido, una expresión, una estética que lo impulse y que encienda esa llama, ¿no?, que está ahí queriendo nacer, queriendo salir y pulsar y que la sociedad no permite? ¿Cómo entiendes tú también esta dimensión política de la música que haces y de la que también transmites? Claro, sí, es muy, muy, es muy real que yo siempre me dicen como que tengo también, como les mencionaba, que tenía varios, desde varios puntos yo tengo una agenda política. Es muy real, claro, porque soy una persona disidente y estoy viviendo una experiencia pues relativamente nueva para la gente, ¿no? Pero yo siempre he dicho que mi trinchera es desde la música, desde el escenario, desde agarrar mi arpa, desde tocar mi violín, demostrarme cómo soy. Esa es mi trinchera. Desde ahí yo me pronuncio, desde ahí es mi lucha, ¿sabes? Y las luchas de muchos. O sea, mi inspiración no es la música de otros lugares, es la música de mi país. Mi inspiración es la música que ha podido permanecer a pesar de los daños que ha tenido mi país con todos estos procesos coloniales y de globalización. Sigue estando muy, muy, muy latente. Entonces, me gusta pronunciarme a partir de estas experiencias porque creo que es más poderoso para mí que me escuchen cantar, que escuchen mi música, cómo yo hablo de mis experiencias como persona, porque pues también tengo un corazón, también me enamoro, me desenamoro. Me gusta mucho cantarle a las montañas, a mis viajes. Entonces, creo que es algo muy, muy real, pero también tiene que ser algo muy orgánico. Muy, muy orgánico el poderme pronunciar desde lo que sé hacer. ¿Sabes? Porque para eso también yo, por ejemplo, menciono mucho el activismo trans aquí en la Ciudad de México y en México en general. Tengo muchas compañeras y compañeros, que amigos, hermanas, hermanes, que están muy metidos en la cuestión política y luchando por los derechos de la comunidad trans, del trabajo sexual, de las infancias trans, ¿sabes? Y yo estoy ahí, mi corazón y mi música está ahí, porque yo pertenezco a esos grupos que nos han callado desde siempre. Y ahorita que podemos mostrarnos, si podemos mostrar lo que somos, creo que para mí es una bendición, pero también es mucha responsabilidad. Por eso yo la vivo desde mi esencia, desde mi espacio y sobre todo, pues que el tema de la industria musical pues es un monstruo, es algo muy grande que siempre ha sido controlado de cierta manera, pues por el machismo. Las feminidades pues no pueden tener cierto poder, las mujeres no pueden tener cierto poder, o sea, una manager mujer apenas está como poniéndose mucho en sobre la mesa, ¿sabes? Como el poder yo trabajar con personas que vibren conmigo es para mí algo muy importante. Aunque yo me vaya al festival a cualquier lugar a tocar, sé que mi equipo está conformado no solamente por personas, buenos músicos o buenas personas
que hacen bien su trabajo, ¿no? Sino personas que creen en mi proyecto y que respetan lo que yo hago y que saben de qué va. Porque si no lo construyo desde mí, para empezar, desde mi corazón, pues no puedo mover nada. Entonces de ahí vienen como varios escalones que me han puesto y sigo yo escalando y sigo tropezando y sigo teniendo muchos errores y sigo queriendo avanzar. Entonces, pues de eso va. Yo estoy muy comprometida de que pues me voy a, voy a irme de este mundo haciendo música, siendo actriz, siendo la bruja. Entonces, para mí es una bendición, pero es mucha responsabilidad. Porque yo busco estos espacios, me buscan a mí. Como ahorita estar conviviendo con ustedes, Lore, con todas, pues esta es una zona segura para mí en donde puedo ser quien soy y es algo muy cómodo para mí poderme pronunciar con mujeres tan poderosas. Pero allá afuera sigue habiendo gente que no tiene ni idea qué está pasando con nosotros. Sigue habiendo gente que vive su día a día y que no tiene ni idea que existimos nosotros y que hay un abismo así enorme entre mis vivencias y las de ellos, ¿no? Entonces, pues eso va como aprovechar un poco, no sé, los métodos de comunicación para poder mostrarnos. Y desde ahí es mi trinchera, mi agenda política y la bruja siempre está ahí con su música. Y larga vida a la bruja también, a esa reivindicación inspiradora, también potente. Edith, ¿qué nos puedes compartir tú también sobre esta mirada política? Por ahí también tú decías, somos música, pero también la música es resistencia y somos resistencia. Tocamos, hacemos música y existimos en esa resistencia, ¿no? Que se niega al paso del tiempo, a la colonización, a la imposibilidad del decir. ¿Cómo ves tú esta dimensión política de la música? ¿Cómo la vives? Bien, como dice la maestra, la música ha sido una bandera también. Es nuestra forma de resistir, de dar la cara a la vida cantando, de dar la cara a la vida, al dolor, cantando, como en todos nuestros países y en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se ha resistido cantando. Yo recuerdo la época del terrorismo. Nosotros, las mamás que habían perdido a sus hijos en atentados o bueno, en las luchas, cantaban con las lágrimas, pero acompañados de la esperanza de los que se habían ido, ¿no? Entonces, de hecho, la música en muchos años se ha usado también para denunciar, digamos, la falta de educación, pidiendo educación, pidiendo universidades, también como denunciar la discriminación también hacia las mujeres. De hecho, las cantantes, acá en Perú hay, según yo, una división fuerte de cantantes. O sea, no división, digo, una división no entre nosotros, sino digo, hay tres espacios. Uno es el espacio rural, los campesinos, los indígenas. Otro es el espacio mestizo, entre los que tienen influencia rural y de la ciudad. Y otro es los artistas de la urbe. Entonces, donde se ha dado la mayor lucha ha sido al medio, de artistas urbano-rurales, de cantantes urbano-rurales, quienes como tenían la posibilidad de estar tanto en el campo como en la ciudad, ellos han ayudado, digamos, en las luchas sociales, tanto por la educación, por el voto de la mujer, por la discriminación, por el respeto a las comunidades afroperuanas, por el respeto a las comunidades indígenas de la selva, por el respeto a que no se destruya la Pachamama. Yo recuerdo estar en las marchas en contra de Conga, donde vinieron todos los músicos de todos los cerros, desde los 5.000 metros hasta la selva, para pedir
que no vaya la minería, que no destruya las lagunas. Y la música ahí es, ha estado siempre, siempre presente en el cambio social, digamos, ¿no? Y asimismo, la presencia, digamos, también de la música para sanarnos. Después de las luchas, de las protestas, el hecho de poder curarnos, de poder compartir, así seamos de distintas naciones, seamos quechuas, aymaras, shipibos, de tantas otras lenguas, de las otras naciones hermanas de la selva en Perú. Entonces, sí, nosotros también vemos desde Perú las luchas de los otros hermanos países, como es Bolivia, como es Colombia, ¿no? Que se ha desangrado tanto, 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 y que siguen cantando, ¿no? Se han ido tantas mujeres luchadoras, tantos ambientalistas, las palomitas más inocentes, ¿no? Y ¿cómo no les vamos a cantar? ¿Cómo no los vamos a llamar a ser presentes en nuestra canción? ¿Y cómo no vamos a dar un grito de rebeldía, de presencia, de vida, de llamar a nuestras ánimas que se han ido, a nuestros ancestros, y decir que estamos aquí, aquí, con nuestra vidita, ¿no? Con nuestras ganas de vivir y de no ser números, sino de ser lo que somos, florcitas de muchos colores que quieren aportar y vibrar en este mundo ancho, con todo el respeto a todas las otras flores de colores, ¿no? Entonces, la música sí está siempre presente, tiene que estar presente y tiene que ser consciente. De hecho, gracias a la vida, doy gracias porque puedo enseñar música, pero claro, yo enseño técnica de canto, etcétera, etcétera, respirar, etcétera, 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 músicas, canciones, pero también el hecho de poder componer y también el hecho de poder picarle a los alumnos. Y hemos tenido nosotros en la época cuando yo era niña, el hecho de que estaba la iglesia del pueblo y los sindicatos de las mujeres campesinas, y nos picaban a los niños. Estábamos organizados niños quechuas, niños aymaras, nos juntábamos niños de Bolivia, de Perú, y nos picaban, digo, nos decían qué solución habría en este instante, porque en ese momento era la época del cólera, de las sequías, del terrorismo. Esa época fue tan terrible, hemos visto tanto que los niños no deberíamos ver, o sea, no deberíamos ver muertos, no nos deberían amedrentar haciéndonos ver muertos para no poder reclamar. Y esa época lo hemos resistido cantando. Pusieron un concurso de cantos para la vida y para la paz. Y entonces nosotros los niños proponíamos desde nuestro lenguaje cantarle a la vida, a la paz, así, en esos días en que veíamos muertos y desaparecidos. Y proponíamos también, y las mujeres también proponían qué cosa podíamos hacer. Pero siempre cantábamos, siempre, siempre. ¿Qué tal raza? No nos podía doler el dolor. Teníamos que dolerle al dolor. Y entonces en esas reuniones surgieron proyectos muy importantes, como el turismo vivencial de las mujeres quechuas y aymaras, donde no iban a tocar, digamos, no iba a transformar el turismo, digamos, la vida cotidiana en el campo, sino que más bien íbamos a mostrar con orgullo, con normalidad, cómo nosotros vivimos, cómo trabajamos en el campo, ¿no? Entonces, creo que es importante que los maestros, seamos maestros cantantes o no, el día que nos toque enseñar, les piquemos a los niños, a los alumnos, y les digamos qué idea tendría, digamos, para tener un mundo más democrático, más igualitario,
qué es lo que le gustaría, ¿no? Y ellos están siempre muchos más abiertos, con los ojos mucho más abiertos que nosotros, tienen el corazón mucho más abierto, tienen las propuestas mucho más lúcidas. Y bueno, a mí sí me ha sorprendido y me siento agradecida de haber trabajado con niños, porque sus ojos son mucho más claros, su corazón es mucho más claro y pueden dar propuestas y están presentes, no se les puede relegar, no son seres que no lo son, son seres desde niños. Y es importante que la música, la cultura, los pique, les pregunte qué podemos hacer. Es importante tenerlos presente y justamente como tuve la suerte, ¿no?, de vivir esa época donde nos preguntaban y nos hacían componer canciones por la vida y por la paz, de estar enterados qué es lo que pasa, no solamente en nuestra comunidad, sino qué es lo que pasa más allá, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Palestina? O sea, ¿qué es lo que pasa en Colombia, en Chile? Y no podemos ser indolentes ni indiferentes. Tenemos que cantar, tenemos que unirnos y tenemos que ser conscientes desde que vivimos, ¿no?, para construir una sociedad igualitaria desde nuestras viritas, ¿no?, desde nosotritas. Eso. Qué hermosas reflexiones, Edith, y qué potente también de volver sobre las niñeces, sobre nuestros compromisos también y responsabilidades, y hacer audible lo inaudible, y aprovechando tu provocación sobre ser picados por la música, me gustaría que pudiésemos cerrar esta poderosa y potente conversación que nos ha remontado a tantos territorios, a tantos lugares. Siento que podría seguir escuchándoles muchas horas y preguntándoles muchas más cosas. Me gustaría que termináramos con esa pregunta por el horizonte posible, el dibujo posible que construimos desde la música. Si nos quieren regalar un canto, que así como hay cantos de resistencia, de vida, de muerte, de faenas cotidianas, también hay cantos para dibujar el mundo, para recrearlo, para volver a soñarlo. Así que si nos quieren compartir algunos cantos o versos o pensamientos sobre la utopía que ven en las músicas, pues sería una forma hermosa para cerrar esta poderosa conversa. ¿Seguimos en la misma rueda tal vez, Nidia? Bueno, pues primero agradecer a todas por este espacio tan bonito, por esta juntanza, esta conversa. Siempre son necesarios estos espacios de interacción, y más desde mujeres que de sus orillas distantes estamos haciendo trabajos que universalmente esa sinergia nos une, ¿no? Y digamos, hay fronteras divisorias, pero hay una unidad desde el sentir, desde el trabajo que se está haciendo cada una desde su territorio, y creo que eso es muy valioso. Y creo que yo personalmente no canto mucho sobre utopías, canto sobre realidades y sobre esas vivencias y esas experiencias, no solo mías, sino de la gente que hay a mi alrededor. Y hay una canción que amo mucho, se llama Digna y Feliz, y en ella recreo esos consejos que amorosamente me daba mi abuela. Dice, y que me han dotado a mí, ¿no? Me han puesto tal vez los elementos en el camino para yo transitar e ir construyendo mi carrera y lo que soy hoy como artista, como madre, como esposa, como hija, como amiga, como hermana, como líder. Decirle a mi San Antonio que me dé marido, que quiero mis hijos, que cuando me los va a dar, que ya estoy cansada, estoy aburrida, de solita yo luchar. Me decía mi abuela desde que era niña,
y nunca en la vida perdiera la dignidad. No robes a nadie, trabaja y descansa, reza al levantarte cuando te vas a acostar. Dale al que no tenga, trabaja y se limpia, tanto con tu cuerpo como con tu corazón. Respeta a tus padres, valora a tu amigo, y el que te haga daño, nunca le desees mal. Decían en mi casa, cuando era chiquita, que yo hasta dormida siempre me ponía a cantar. Y decía mi abuela, igual a su mamá, cuando usted sea grande, lo que tiene es que estudiar. Y aunque ella esté muerta, siempre la recuerdo. Y estoy tranquila porque tengo a mi mamá. También tengo a Estela, la otra madre mía. Y entre mis tres madres me enseñaron dignidad. Soy feliz, la felicidad. Soy feliz, la felicidad. Tengo dignidad, la felicidad. Quiero yo cantar. Hermoso, muchas gracias. Hermosa, hermosa canción. Bruja, ¿nos quieres regalar algo también? Qué bella canción, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues ya que estamos compartiendo música, me gustaría cantar una canción que se llama Sheni, que significa tener miedo en purépecha. Y esta canción la compuse justo un poquito antes de la pandemia, por el miedo a mostrarme como soy, y salió justo al principio de la pandemia. Entonces como que cobró un sentido del miedo de ser como soy y mostrarme a la gente, pero también el miedo de que pues somos muy, muy, muy vulnerables, somos muy pequeños en el mundo, y en cualquier momento podemos estar y de repente ya no estamos. Entonces dice así: ¿a qué le tienes miedo a ya no ver el sol? Si el sol seguirá ahí cuando tú ni yo estemos aquí. ¿A qué le tienes miedo a dejar de cantar? Hasta las aves dejan de trinar cuando el día terminó. ¿A qué le tienes miedo a no moverte jamás? Los árboles viejos no se mueven, solo con el viento al soplar. ¿A qué le tienes miedo a dejar de sentir? Ponte bajo el sol el aire fresco que cala con el sudor. Sé que tienes miedo, es un sentimiento que no puedes controlar. Solo recuerda que hay que ser sinceras al andar. Sé que el miedo es parte del camino hacia la libertad. Tienes que ser fuerte, pues es el precio que se tiene que tomar. Wow, qué profundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué belleza. Edith. Sí. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Quería cantar una canción de una compositora amiga que falleció y luchadora social también, Chalena Vázquez. Compone una canción cerquita del corazón. El charango es como una guitarra pequeñita y hubo en la época de la violencia interna, este jovencito era
era sordomudo. Tenía su charanguito debajo de su poncho. Y a los militares le pareció sospechoso. Pensaban que era un arma lo que llevaba dentro de su poncho. Pero lo que llevaba dentro de su poncho y cerca de su corazón era un charanguito para cantar. Y dice así: debajito de su poncho, cerquita del corazón, abrigaba su charango, murmurando una canción. Debajito de su poncho, cerquita del corazón, de pronto un grito, un disparo, rompió su pecho y su voz, aferrándose a la vida, al charanguito abrazó. Debajito de su poncho, cerquita del corazón. ¿Quién dijo que su charango es arma para matar? ¿Quién dijo que su charango es arma para matar? ¿Quién quiso matar sus sueños? ¿Quién quiso matar su amor? ¿Quién quiso matar sus sueños? ¿Quién quiso matar su amor? Como si matar pudiera la magia de su canción. Como si matar pudiera la magia de su canción. Debajito de su poncho, cerquita del corazón. Gracias. ¡Qué tremenda! Además la maestra chilena que nos dejó hace poco y que hizo, profundizó tanto, ¿no?, en los sonidos de la montaña, de los Andes, de sus dolores, de sus herencias, de su violencia. Gracias, Edith, por ese canto que nos eleva. Bueno, ha sido una conversación impresionante, un viaje verdaderamente entre tantos lugares, tantos rincones, ¿no?, de lo íntimo, de lo superfluo, de lo que somos, de lo que queremos construir, de cómo queremos construirnos, la música como ese gran portal, ese gran canal que nos contiene y a la vez nos hace únicas, úniques, únicos. Así que nada, pues agradecida de corazón por este regalo que nos hace Alumbranza, de la presencia de ustedes también, e invitar a todas, todos y todes quienes están siguiendo estas entrevistas, estos conversatorios, a seguir la programación del festival. Es un festival hecho a pulso, con mucho corazón, que busca que sigamos escuchándonos, que sigamos encontrándonos en los sonidos. Nada, pues agradecerles mucho y que sigamos haciendo de la música este vuelo, este viaje que no acaba. Cariños para todos. Gracias. Abrazos. Muchas gracias, maestras. Un honor.